¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles, mitad de la semana. La defensa, familiares y amigos del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, protestaron en las afueras del Centro Judicial de San Salvador por la condena de 12 años de cárcel impuesta por el Tribunal Quinto de Sentencia el pasado 29 de noviembre. Nosotros consideramos que es una decisión totalmente injusta porque durante todo el proceso el licenciado Nieto Menéndez gozó de medidas sustitutivas que garantizaron hasta el último momento su comparecencia a todo acto del proceso, incluyendo el fallo verbal que fue dado el día 29. Y en vista que ni siquiera existe la condena establecida formalmente en un documento que se llama sentencia, y en vista que esa sentencia, cuando sea emitida en su momento, no está firme hasta que agotemos el último recurso disponible en el código, hasta entonces podremos hablar de que la pena deberá ser cumplida. ¡Jorge Nieto es inocente! ¡Jorge Nieto es inocente! Quien también se encontraba en el lugar era el hijo del exfuncionario, quien dijo que su padre era inocente. En nombre de mi familia, queremos decir que Jorge Nieto es inocente. Jorge Nieto fue un funcionario público por 10 años que sirvió a este país de una manera intachable. Fue 5 años ministro de Trabajo, fue 2 años y medio superintendente de CIGET y 2 años y medio estuvo a cargo de Obras Públicas. Jorge Nieto es una persona intachable, un profesional íntegro. Jorge Nieto es un hombre de familia y él vino a servir al país y está preso injustamente. Nieto, quien fungió como funcionario del año 2007 al 2009, también deberá reintegrar al país un total de 12.9 millones de dólares, según la sentencia. Desde que se realizó la negociación de la venta de las 250 manzanas de terreno de la isla Perico el pasado 15 de noviembre, creció la incertidumbre de las familias que habitan en ese lugar tras la inquietud de si serán desalojados de la zona. Ante esto, el alcalde de San Alejo, Antonio Fermán, dijo haber puesto a disposición de los pobladores un asesor jurídico para dar acompañamiento, transporte y la posibilidad de solicitar audiencia con la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudió la venta de dicha isla ubicada en La Unión. El edil mencionó que aún no se han adquirido otros terrenos en caso de haber un desalojo y agregó que espera encontrar algún tipo de solución a través de las instituciones del Estado. Por medio de un comunicado, el presidente de la República, Nayib Bukele, aclaró que en ningún momento ha asumido algún compromiso específico con China que no sea más allá de estrechar los lazos de amistad y de cooperación entre ambas naciones. Sus declaraciones surgen tras la visita del mandatario salvadoreño a China y la firma de 9 documentos, los cuales anuncian una cooperación bilateral y una gigantesca cooperación no reembolsable con la que se pretenden construir 6 proyectos en El Salvador. A pesar de esto, El Salvador sí debe cumplir algunos tratados, como reconocer a la República Popular China como un solo país que representa a toda China y apoyar activamente en la construcción del Foro China-CELAC. Y la adjudicación del proyecto de iluminación del emblemático Estadio Juan Francisco Barraza del Departamento de San Miguel fue aprobado en reunión del Consejo de la Comuna Migueleña con 8 votos de los 18 concejales del gobierno municipal. Según detalló el alcalde Miguel Pereira, de estos 8 votos, 7 son del FMLN y 1 del PDC, mientras que los 10 restantes de Arena y Gana decidieron no votar por la aprobación del proyecto que costará 900 mil dólares. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información.